Hola, hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Hola Jamican, hola Skullman, hola Kitten, hola Emi, hola Illy. Muchas gracias por tu racha, Illy. Ay no, se está trabando el OBS. Como por, literalmente solo te tengo abierto a ti y a la música. Hola Jorge, bienvenido al directo. Ah, bueno, y a mi avatar, pero ya, eso es otra cosa. A ver, déjame abrir la musiquita para ya ponerle pausa. Es que ayer me di cuenta de algo. Aunque ya tiene una RAM más potente la computadora, sí, todavía el disco duro está lleno, lleno, literalmente lleno. Ay. Ese va a ser el siguiente cambio que le voy a tener que hacer a la computadora. Pero poco a poco, poco a poco. Muy bien. Sí, efectivamente, ya lleva un rato que no juego. No te preocupes, Skullman. En serio, muchas gracias por estar. Pro tip, siempre mantén libre al menos un 20% del disco. El gran problema es que este disco es de 110 gigas. Supongo que, o sea, podríamos decir que es de 126, pero ya sabes que nunca es la cantidad que te dicen. Entonces, no sé de dónde podría liberar unos 20 gigas. El disco duro está tan lleno que se está ablandando. Aquí está, el nuevo mod. Hoy empezamos con Doki Doki World of Dreams. 110 gigas de mods. No tantos. Este mod venía comprimido. Y luego vuelto a comprimir y aún así eran 800 megas. O sea que este sí te creo que más de un giga sea. He ido borrando mods anteriores conforme los vamos acabando. Pero no he borrado el Summertime, no he borrado el Purist, no he borrado el Snafu. Pero bueno, es que el Snafu y el Blue Skies todavía como que hay cosas que ver, así que no lo sé, pero pues sí tendría que ya deshacerme del Summertime y el Purist. Doki Literature Club World of Dreams es un mod fan de Doki Doki Literature Club que no está afiliado a Team Salvato. Hola Rairo, bienvenido al directo. No, hoy es Doki Doki, hoy es Doki Doki. Está diseñado para jugarse solo después de que se haya completado el juego oficial y contiene spoilers del juego oficial, como todos. Los streams anteriores no los guardo, pero... O sea, bueno, no los guardo en la computadora, pero ahora que lo mencionas, creo que hubo uno que por accidente, o bueno, no sé por qué, se empezó a grabar y no solo a transmitir, entonces debería revisar eso. ¿Crees que jugaste este mod pero no recuerdas de qué iba? Pues estaban recomendados, así que alguien lo recomendó.
Lo que me preocupa es el hecho de que es tan pesado y de que si alcanza a ver, si alcanzan a ver el logo, dice World of Dreams Act One. O sea que sí va a estar larguito el mod, yo creo. Si está bueno, adelante. Adelante, pero pues. Los archivos del juego, bla bla bla, lo de siempre. Acepta que ha completado Doki Doki Literature Club, Tour Club y acepta los spoilers que tiene Simon. ¡Oh! Y ahora puedo verlo, el mundo más allá de las estrellas, el mundo de los sueños. ¿Sigues esperando la siguiente parte de One Final Chance? Me llama mucho la atención el cambio en los colores de cabello. Me atrevo a pensar que es para que sean colores más realistas, pero no lo sé. ¿Solo es el acto 1? O sea, ok, yo pensaba que eran varios actos y que ahorita solo nos mostraba el acto 1. Ok, vamos a ver. Son shinies, excepto Mónica. Mónica está igual. El color de cabello de Sayori quedó God. Sí. Yuri es raro porque contrastan mucho sus ojos con su cabello. Como que deberían haberle puesto otro tono en los ojos. Y Natsuki es demasiado rubio. Sobre todo para esos ojos. Si Natsuki tuviera los ojos azules o verdes, te la creo. Mónica es de los shinies que no se diferencian. Mónica es un Garchomp o un Gengar cualquiera. Y me gusta la musiquita. ¡Ay! Ya voy a empezar esto, pero no he hecho esto. Natsuki la Rubius. Por favor, inserta un nombre. Matt. Por favor, inserte un apellido. Oigan, ¿por qué no se cambió este asunto? Ya se cambió. No puedo. Ya me cayó bien el traductor y eso que ni siquiera hemos empezado a ver su trabajo. Nota del güey raro. ¿Por qué? Esta es mi primera traducción, así que una disculpa si ves algún error ortográfico o un error del mod. Está bueno, carnal, está bueno. No, no hay bronca. Mientras no te hayas puesto a copiar y pegar en Google Traductor, se entiende. Me encanta cómo mantuvo eso. Sin más que decir, disfruta. ¿Será Fekuoi? No, no. Cuando lo descargué. No me acuerdo quién decía que era, pero no decía Fekuoi. No, no vuelvo a descargar algo que diga que ese es el traductor. Hola a todos, Morbius Green aquí. ¿Qué es esto?
It's morphing time. Hey, como este es mi primer intento de un mod diagonal historia, lamento los errores que pueda haber cometido. No sé si esto me da confianza o me quita la confianza, porque lo mismo hizo que el de One Final Chance, diciendo, perdón, este es mi primer mod, y es de jejeje. O sea, me emociona que tal vez haya cosas, curseadas y, divertidas y todo, pero al mismo tiempo es de, tengo miedo. Para disfrutar mejor del mod, se recomienda usar auriculares para una experiencia más inmersiva. Esto es nuevo. Ningún mod nos había pedido esto. Estoy intrigado. De todos modos, disfruta Doki Doki World of Dreams, Acto 1. Acto 1. Hola, mundo. Jueves 8 de agosto de 2019. Creo que es el segundo mod que que nos dice día y año. Wow. Ok, desde el inicio me llama la atención que no es un escenario de los que siempre usan. Se ve muy padre. Me imagino que es nuestro personaje quien está hablando, así que vamos a ponerle la voz normal. Ah, es una linda noche. No demasiado frío, pero lo suficientemente caliente para disfrutar de un buen frío antes de acostarse. ¿Ya empezamos mal? ¿Ya empezamos mal? ¿Cómo que de un buen frío? ¿El que habías jugado traía un demo además del acto 1? ¡Huh! Ok, es solo una palabra. No sé qué quiera. No sé a qué se refiera con un buen frío. Pero vamos a dejarlo pasar. Abro mi lata de refresco. ¡Ah, ok! O sea, una buena fría. Ok, una fría, ok, bueno, ya. Abro mi lata de refresco y tomo un sorbo, disfrutando de la paz y la tranquilidad por una vez. Mamá y papá no están en casa esta noche. Han llevado su segunda luna de miel a las playas de Hawái. Amo a mis padres, pero la mayoría de las veces me gusta una casa tranquila. Me llama mucho la atención quiénes somos, porque si somos el protagonista, ¿por qué vivimos aquí y no en la casa de siempre? Hola Ángel, ¿cómo estás? Estamos empezando un nuevo mod de Doki Doki. Literal, lo vamos iniciando. ¿El que vive confiado muere traicionado? ¿Qué? Me gusta mucho que hayan cambiado los colores. Es muy refrescante. Me alegro de que estén disfrutando de su tiempo juntos. Por mucho que me guste la tranquilidad de estar solo, mamá y papá hacen que tener una relación se vea increíble. Tienen peleas, seguro, pero su ira siempre se disipa después de que se enfrían. Nunca había visto una pareja más feliz. ¿No tradujo la parte de guardado? ¡Es verdad! Pero, ok, no hay tanto problema. Porque si tradujo lo de introduzca un nombre. Y no muchos hacen eso. Tomo otro sorbo. Ah, bueno. La tranquilidad sigue siendo agradable.
Después de un rato termino el refresco, me estiro y me dirijo adentro. Me siento en el sofá, me envuelvo en una manta caliente y enciendo la televisión. Navego por los canales y encuentro un programa antiguo para ver. Mientras me siento allí, recibo un mensaje de texto de papá. Es una selfie de él y mamá en la playa con el lema: "Te extrañamos, amor". A este MC le gusta tomar unas bien frías. Es fan de Zombieland Saga. ¿Digo qué? No, perdón, perdón. ¿Te fuiste a capturar el Pikachu especial? ¿A quién estás mandando a la Horny Jail? ¿Pero sí lo conseguiste? Sí, no, pero no te preocupes. Se ven bastante felices. Vuelvo a ver la tele. La manta es bonita y acogedora. Ok, eso no fue bueno. Creo que voy a tomar una siesta. Buenas noches. ¿Y hasta de ambos géneros? Hola Sayori, bienvenida al directo. Sábado 21 de octubre de 2017. O sea, regresamos en el... O sea, esto es 2 años antes. Ok. Y este es el cuarto del protagonista. Me gusta mucho que hay sutiles cambios. El aire acondicionado es nuevo, la ventana es nueva. Bueno, la ventana es nueva, ¿no? No recuerdo que hubiera ventana. Las cortinas sí son nuevas. ¿Tú estabas pensando en Monster High? No, o sea, es que estoy en un grupo de fans de Zombieland Saga. Porque es una muy buena serie, a mí me gusta mucho. Pero si hay quienes hacen chistes sobre que a la gente luego les gustan unas bien frías y es de la ventana estaba al lado de la cama. Es cierto. Y me gusta que el cuadro de texto cambió a rojo. No sé qué signifique, pero ok. Falta el estante con cuchillos. Ah, no, esa era la habitación de otra persona. Otra mañana. Gracias a Dios que es sábado. Me siento y me estiro, mirando el agradable clima del fin de semana. ¿Quién es Maggie? La prueba de ayer fue tan... no tan genial. Me dirijo a la planta baja para tomar el desayuno. Y es que no sé si Maggie es nombre de hombre o de mujer. Pero como es la casa del prota, asumiré que es el verdadero nombre del prota. Pero entonces, ¿por qué nos pidió un nombre? Tal vez debería haberle puesto mi nombre y no el de Matt. No lo sé. ¿Se viene personaje de Paint? ¿Cómo dice? Meiji. M-E-I-J-I. Me dirijo a la planta baja para tomar el desayuno. No escucho a nadie más alrededor, pero veo una nota de mi mamá. Buenos días, Meiji. Papá y yo fuimos a visitar Aiko. Por favor, intenta al menos dar un paseo hoy. Que tengas un buen día. Regresaremos tarde esta noche. Tu papá y yo te amamos. Mamá. Oh, Dios. Mamá puede ser tan preocupante a veces. Es vergonzoso. Dejo la nota y busco algo de comer en la nevera. Me decido por un cereal. Si tienes el cereal en la nevera, me preocupo por ti, carnal, pero qué. Cuando termino de comer, vuelvo arriba.
Nueva imagen de mapa de bits.png. Es hora de relajarse. Agarro el nuevo manga que he estado leyendo y me recuesto en mi cama. ¿Sparfet Girls? Me meto tanto que pierdo la noción del tiempo. La 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 la. No puedo evitar escuchar la voz de una niña cantando para sí misma desde afuera. Miro por la ventana para ver quién es. Veo a una chica molesta saltando por la calle. Sabemos quién es una chica molesta que salta por la calle, ¿cierto? Sonriendo como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer. Oh, es Sayori. Lo sabía. Gracias, Sayori. Agüita. ¿Lo supiste desde que dijo la la la? Yo no, porque como dijo niña, pensaba que se refería a una niña chiquita, como que saltando la cuerda o algo así. Son 2 años antes, pero es que no sabemos, o sea, porque es 2017, que es el año en el que salió el juego, ¿cierto? Me gusta mucho su ropa. ¿Por qué tiene el pelo café? Aquí todas, excepto Mónica, tienen el pelo distinto. Y los ojos. Bueno, Sayori no le cambiaron los ojos. No sé por qué, no sé si habrá lorecito, o si simplemente fue porque quisieron que fueran colores más realistas. ¿Es 2016? No me acuerdo. ¿Saltando la cuerda? ¡No, no! ¡No lo había pensado así! Es un isekai. Sí, es un isekai. Esa chica es Sayori, mi vecina y mi mejor amiga desde que éramos niños. En serio, siento que... Me gusta, es que me gusta mucho este sprite. Y es de... ¡Purist! ¿No pudiste ponerle una ropa a Mónica que no fuera el uniforme? Mira, Purist, aprende. Solíamos caminar juntos a la escuela, pero a partir de la secundaria, ella se quedaba dormida. Esperemos a que termine el anuncio. Tararán. ¿Comenzaste a jugar el Fallen Angel? ¿Alguna opinión del mod? Ese no lo he jugado. Tengo muchas ganas de jugarlo. Marcus muere porque yo lo juegue. He visto que todos dicen que es una obra maestra. Pero faltan varios en la lista para que lleguemos a él. Así que no puedo dar mi opinión. Esperen. ¿Cuaso?
Ahora sí, entonces, ¿qué? 11-11, pidan un deseo. ¿Viste que decía que tenía algunas escenas de...? No sería el primer mod que que tiene algo así. Pero gracias por decirme, para que cuando lo juguemos, estar preparado. Solíamos caminar juntos a la escuela, pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida cada vez con más frecuencia y yo me cansaba de esperarla. Me pregunto qué estará haciendo. Suena su teléfono. Observo cómo se detiene y lo saca. ¿Hola? ¡Hey! No, me acabo de levantar. Todavía tenemos esa reunión de club al mediodía, ¿verdad? Sí, estaré allí en un rato. Nos vemos pronto. Bye. Sayori cuelga y salta calle abajo. Sayori es vicepresidente del club de literatura. No es que yo haya sabido alguna vez que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy 99% seguro de que lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a iniciar un nuevo club. Como fue la primera en mostrar interés después de la que propuso el club, heredó el título vicepresidente. Dicho esto, se garantiza que mi interés por la literatura será aún menor. A menos que cuentes manga, porque el manga es literatura. Me encanta. Me encantan los mods en donde, antes de conocer a Natsuki, el vato ya trae la mentalidad de el manga es literatura. Esa calle tiene una pendiente muy pronunciada. No la ve seguido, pero bien que sabe casi todo de Sayori. Sí, es cierto. Chismes, chismes, rumores. Agarro mi manga y continúo leyendo hasta que mi estómago ruge, diciéndome que es la hora del almuerzo. Bajo las escaleras y encuentro una taza de ramen en el armario. Un kopuramen. Después de hervir el agua, dejo reposar los fideos mientras busco un refresco para beber. Termino de almorzar y vuelvo a subir a mi habitación. Ah, el sol está entrando. Cierro las cortinas y busco algo de anime para ver. A mí me pasa mucho esto. Por ahí de las 3 de la tarde, el sol entra directamente a mi cuarto y es horrible porque quema. ¿Quién estás viendo es amiga de Natsuki? No creo. No, yo creo que es hombre, que es el protagonista. Y pues sabemos que al protagonista le gustaba el manga. No creo que conozca a Natsuki. Solo ya viene con la idea de que el manga es literatura. Las horas pasan borrosas. Miro mi teléfono un poco más tarde y noto que son casi las 10 de la noche. Supongo que debería dormir. Apago la tele y me preparo para ir a la cama. ¿Es nombre de mujer? No tengo idea. Jamás en mi vida había escuchado el nombre Meiji antes. A ver, ¿cuál es tu teoría, Skullman? Meiji con E. El tal Meiji se mudó y se cambió el nombre al que acabas de elegir. Sí, así Meiji. No lo sé, porque cambiarte incluso el apellido tendría que haber sido algo muy grueso. Solo un día más del bendito fin de semana.
Sí, o sea, para cambiarte tu apellido, porque al inicio me dijeron, por favor introduce un nombre, y luego, por favor introduce un apellido. Entonces, para que se cambie no solo el nombre, sino también el apellido, Bostezo y me duermo lentamente. Okay. Meiji actualizado con éxito. Player transferido con éxito. Japonés instalado correctamente. ¿Qué? Domingo 22 de octubre de 2017. La alarma a mi lado suena en mi oído sin parar. Pero es el cuadro de texto del que vimos al inicio, del 2019. ¿Y si ahora tomas control de Meiji? Es que si ese es el caso, y como dijo, como salió Player, estoy demasiado tentado a salirme y ponerle y no ponerle el nombre de Matt. Porque pues ya tenemos el nombre de Meiji. Ya sabes qué pasó, qué pasó. ¿Qué pasó anoche? Veamos, pasé la noche sola. Es que por la traducción no sé si hayan querido decir sola, así como en femenino, o fuera un error de traducción. Desde que mamá y papá están fuera. Mi memoria es confusa después de eso. Me desmayé en el sofá. O llegué a la cama. Esa alarma, es hora de callarla. En mi estado medio dormido me acerco para apagar la alarma. Al hacerlo, me doy cuenta de que no puse la alarma la noche anterior. En primer lugar, nunca pongo alarmas. Me siento y miro alrededor de la habitación, solo para darme cuenta de que está completamente oscuro. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó anoche? ¿Estoy enfermo o algo así? Matt. No sé, porque el protagonista reemplaza a Meiji. Es que si quien reemplaza a Meiji es el protagonista, sí le dejamos Matt. Pero si quien se supone que reemplaza a Meiji es el jugador, necesito cambiar el nombre. Intento buscar mi teléfono que normalmente dejo en la mesita de noche a mi izquierda. Sin embargo, mi mano golpea una pared. ¡Qué mierda! ¿Está bien? Respiraciones profundas, respiraciones profundas. Mi mano derecha finalmente aterriza en algo que se siente como un teléfono, en lo que supongo que es una mesita de noche a mi derecha. Solo que no es mi teléfono inteligente. Sin un teléfono plegable. ¿Teléfono del 2005? Me encanta porque solo retrocedió 2 años. Y en el 2017, ya no es teléfono inteligente. Lo abro. La alarma viene del teléfono. Lo apago y luego lo uso como luz para ayudarme a mirar alrededor de la habitación. ¿Eh? Esta no es mi habitación. Pero hay algo familiar en eso. Me levanto de la cama y casi me caigo contra el suelo. Ok, ajá. Sí, veo que tienes un punto. ¿Meiji es familiar de Matt? No creo. Pero el hecho de que dice que le resulta un poco familiar podría indicar que sí. O que Matt jugó Doki y ahora está en el juego. Siendo ese el caso, sí le cambiaría el nombre.
O viajes en el tiempo. No lo sé, eso sería... Ay, los viajes en el tiempo son una cosa complicadísima. Aunque bueno, el de la superheroína mágica Natsuki tenía viajes en el tiempo y siguió siendo un mod god. Entonces... Drink water, you dehydrated bitch. Gracias a Yori y Agüita. Me levanto de la cama y casi me caigo contra el suelo. ¿Por qué mi cuerpo se siente más ligero? Me acerco a la puerta a trompicones y aprieto el interruptor de la luz, apagando la luz de mis ojos parpadeando. ¿Qué? Oh, tienes que estar bromeando. Esta es la habitación del MC. ¡Si es alguien que jugó Doki Doki! ¡Si tengo que cambiarle el nombre! ¿Pero qué no se llama Matt para que no digamos que está bien denso y suena que te decimos a ti? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Es que no sé cuánto va a ser Matt y cuánto va a ser Meiji y cuánto vamos a ser nosotros. Tal vez sí debería dejarle Matt. Ha pasado un tiempo desde que jugué Doki Doki Literature Club. Jugué algunos mods, busqué rutas alternativas, incluso intenté el buen final. I feel called out. ¡Qué juego, Dios! That. Sin embargo, todavía no puedo escuchar la canción de Mónica sin llorar. Entiendo a lo que te refieres, pero eso, pero a mí no me causa eso. Espera, la habitación del MC no tenía ventana, ¿verdad? Exacto, exacto. Quiero que me digas, que me des contexto. Eso no es importante ahora mismo. Me acerco a la puerta con cautela, abriéndola lentamente. Oigan, tengo miedo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día me pasa esto a mí? Si un día me voy a dormir y despierto y resulta que estoy en el cuarto del protagonista. Bien, parece que estoy en el segundo piso. No estoy sorprendido. ¿Qué es esa habitación con la ventana pequeña? Por eso lo del japonés instalado. Porque no importa de dónde sea el protagonista, va a poder comunicarse con las dokis. ¿Cuando jugaste por primera vez te sacó mucho de onda al final y Your Reality te dio una vibra rara? Como que eso es lo que tiene que causar, creo. Por eso el teléfono. Sí. Pues sí, pero sigue siendo 2017, no sé. ¡Perfecto! ¡Una habitación con espejo! Enciendo la luz. ¡Uy! ¿Nos van a mostrar cómo somos? ¿Nos van a mostrar cómo somos? Sí, nos muestran cómo somos. ¿Este es el prota de cuál? ¿De Storm? ¡Qué mierda! Yo no me veo así. ¿A quién estoy mirando? Casi grito en estado de shock, pero recuerdo que en el último minuto mantuve la voz baja. Apago la luz y me dirijo al pasillo. Veo otras dos habitaciones y una puerta que parece que conduce a un balcón.
Escucho una respiración suave en una de las habitaciones. ¿Tenías el juego gratis puesto en español y la canción era un cover en español? Sea qué canción te refieres. Les quedó muy bien esa traducción. Cantaba muy bonito la chica que hizo el cover en español. Lo que no me convence es que hay una traducción en español por ahí donde si sacas el final bueno, Mónica reaparece y se presenta al club y todos felices para siempre y es de... no, eso no es... así no termina. Eso fue algo que se inventó el traductor. Se supone que el final tiene que ser... incluso el final bueno tiene que ser... agridulce. Escucho una respiración suave en una de las habitaciones. Corera guadareno geyadas na... da da da. Corera guadareno geyadesca. Hago una pausa. Eso no era inglés. Eso suena como... ¿japonés? Sé cómo suena el japonés ya que veo anime. ¿Nanraka no katachi de nihongo shite imasuka? Eso definitivamente no era inglés. Necesito saber qué estamos diciendo. Porque pensaba que nos iban a dar las traducciones, pero al parecer no. Entonces, a ver, primero el de Corera Guanani. No, Corera Guadare. Corera Guadare no geya desca. ¿De quién es este cuarto? Ok. Inanrakano katachi de... Nihongo sé que es japonés. ¿Sé japonés de alguna manera? Ok. Me aclaro la garganta suavemente e intento decir algo en inglés. Retsu si. One, two, three. Gracias a Dios, parece que funcionó. Intento volver al japonés. Dore dore ichi ni mitsu. ¿Mitsu? Me detengo y pienso. Parece que puedo cambiar de idioma sin problemas. Me está gustando, me está gustando. Pero ahora me estoy volviendo loco. ¿Cuándo aprendí un idioma completamente nuevo? No te quejes, carnal, disfrútalo. Me encantaría despertarme y haber aprendido japonés dormido. Pero bueno, luego está la cuestión de que estás atrapado en un mundo de videojuego, entonces es como... no lo sé. ¡Premio o castigo! ¿El 3 se puede pronunciar como Mits? ¿Así que el 9 de marzo es el día de Miku? ¡Oh! No lo sabía. ¿Premio o premio? ¿Y eso significa que estoy en Japón de alguna manera? Quiero decir, esta casa se siente un poco como una casa japonesa. Froto mi frente. Mitsukyu. Miku. ¡Oh!
Mi cabeza se siente dos veces más pesada que antes. Suspirando, me golpeó las mejillas para aclarar mi mente. La exploración es lo primero. Acerco la oreja a la puerta de la segunda habitación y, al no oír nada, abro suavemente dicha puerta. ¡No abras suavemente estas puertas! Si ya jugaste Doki Doki y mods de Doki Doki, deberías saber que estas puertas no se abren suavemente. Abro la... ¿Tenemos una hermana? Abro la puerta y miro a mi alrededor brevemente. Esta habitación probablemente pertenece a una niña, pero ¿de quién es? Salgo de la habitación rápida pero silenciosamente. De alguna manera tengo la sensación de que quien sea el dueño de esta habitación no apreciará que fisgonee. ¿A Kiara va a ser canon aquí también? Bajo las escaleras y me encuentro frente a un pasillo. A la izquierda hay una cocina y a la derecha una sala de estar. Primero me dirijo a la cocina. Es exactamente como lo recuerdo en el juego. Lo que no espero es la gran puerta corrediza de vidrio a la izquierda del refrigerador. Regreso al pasillo y miro las dos primeras puertas. ¿Otro baño? No sé mucho sobre el diseño de casas japonesas, pero para tener dos baños, los padres de MC deben estar bien. Me dirijo a la otra habitación. Cuarto de ducha, por supuesto. Una muy bonita también. Yo no habría sabido eso. Yo no habría sabido que es un cuarto de ducha. Pero ya me acordé, sí, creo que los japoneses en su cuarto de ducha tienen... ¿Para lavar ropa? No me acuerdo. ¿Qué hay en la otra habitación? Bien, un baño de bastante buen tamaño. Profundo también. Si lo que sé de las casas japonesas es correcto, esto es bastante típico. La puerta al final del pasillo es un armario simple, con un estante y algunas cosas que terminan colgando. La puerta de la izquierda conduce a un sótano. Decido explorar eso más tarde. ¿Dormitorio de invitados? ¿Habitación de huéspedes? Quizás... Enciendo las luces. Me pregunto si esto es una oficina o un dormitorio libre. Sí, la foto me llama la atención. Pero no vamos a ver la foto, ¿verdad? Ah. Apago la luz y me marcho, cerrando la puerta silenciosamente. ¡Curioso! Ahora sí podemos ver a través de las ventanas. O sea, sé que esta... O sea, lo de la sala no es del juego original. Pero aún así lo he visto tantas veces que... Que ya casi se siente como si fuera del juego original. La sala de estar es la habitación más grande que he visto hasta ahora. El reloj digital de reproductor de DVD marca las 4:12 a.m. Desde arriba escucho que se abre una puerta. Se enciende una luz. Porque todo tiene que ser silencioso gentilmente. Bueno, ahorita lo acepto porque es de noche, pero... ¿Meiji? ¿Eres tú? Una voz femenina que suena madura llama por las escaleras. Supongo que el MC es Meiji. Pero no elegí ese nombre cuando jugué Doki Doki Literature Club. Entonces, ¿por qué ese nombre? Sí, yo también quiero saber. Me da curiosidad. ¿No estoy en el cuerpo del MC? Ok. Lo acepto.
No, es la mamá. Se ve un poco curiosa, pero bastante bien. He visto cosas mil veces peores. Subo las escaleras. Me pregunto quién es esta mujer. Supongo que esa es la mamá de la persona que vi en el espejo. Bueno, mejor no asumirlo. Es hora de engañarme a través de esto. Es hora de fingir. La mujer se me acerca preocupada. ¿Te sientes bien, Meiji? Entonces yo estoy dentro del cuerpo de este Meiji. Estoy bien. Acabo de tener una pesadilla e iba a tomar un vaso de agua. Detrás de la mujer escucho arrastrarse los pies. Sale un hombre. ¡No! Eso sí no me lo esperaba. Este bien podría ser el MC 10 centímetros más alto. Ay, sí no te la creo. Se ve como si la mamá tuviera 45 y el papá tuviera 18. ¿El padre de Meiji, supongo? ¿Qué está pasando ahí, Minako? Espera, ¿Meiji? ¿Por qué te levantas tan temprano, hijo? Supongo que eso lo confirma. Este tiene que ser el padre de Meiji. Tuve una pesadilla, Tatsuo. Meiji, te traeré un vaso de agua. Solo vete a la cama. ¿Gustos exóticos de la madre o del padre? Si asumimos que el protagonista tiene mínimo, muy mínimo, 16, muy mínimo, y por la razón que quieras, el papá debió tener unos 16 años mínimo cuando nació, este vato no te lo creo de 32, no. Está bien. Y supongo que esto hace que esta mujer sea la madre de Meiji. Vuelvo a entrar y me siento en el borde de la cama. La mamá de Meiji llega un poco más tarde con un vaso de agua fría que bebo con gratitud. Ella se sienta a mi lado. ¿Quieres contarme tu sueño? Me encojo de hombros tratando de recordar cómo actuaría yo de adolescente. Solo son buenos genes de su papá. Podría ser, podría ser. O sea, si nada más le hubieran puesto un poco más, o sea, profundas las arrugas abajo de los ojos, sí te aceptaría que es el papá, que es el papá japonés. Pero no se ve lo suficientemente cansado. No fue hace tanto tiempo para mí, después de todo, pero por alguna razón es difícil de recordar. Está bien, mamá. Realmente no puedo recordar nada al respecto. No puedo actuar como una mierda. No puedo actuar una mierda. ¿Seguro? Te ves un poco pálido. Casi salto hacia atrás cuando esta mujer presiona su frente contra la mía. A mí también me habría sacado de onda. Creo que jamás. Me han revisado si tengo fiebre poniendo su frente contra la mía. Jamás. Se me haría muy raro. Normalmente es con la mano. O podríamos tener una extensa teoría con viajes en el tiempo y mucha ciencia ficción sobre por qué el padre se ve joven. No, 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 no. No, mi mente no está como para tratar de seguirle el hilo a un extenso viaje del tiempo. Hola, Lautaro.
Es tu hermana, pero sí se parece. No, es la mamá. No estás enfermo ni nada. Asustado, retrocedo un poco. ¿Meiji? Trata de actuar como un adolescente, yo. ¿Cómo reaccionaría uno? ¿Cómo reaccionaría un adolescente ahorita? No te preocupes, mamá, déjame en paz, déjame volver a dormir. No es la gran cosa. Estoy realmente bien, solo estoy cansado. Intento que mis palabras suenen somnolientas. Y eso no es difícil, considerando que es muy temprano en la mañana. Efectivamente, es nuestra mamá. Bien, de acuerdo, si estás seguro. Hola de nuevo, Sayori. Deberías dormir, querido. Todavía es fin de semana, después de todo. Skullman, te van a mandar a donde ya sabes. ¿Le cortaste el pelo al avatar? De hecho, este avatar tiene más tiempo que el otro. Y es que es el que uso cuando jugamos Doki ¡Quiten un Donphan! Bien, perdón por despertarte. ¿Está bien? Ahora vete a dormir, cariño. Te veo en la mañana. ¿Está bien? Buenas noches, Meiji. Lo que no entiendo es por qué primero sí nos ponían los diálogos en japonés y luego ya directamente en español, sin decir algo como, no sé, o sea, sin darnos una explicación, porque entonces, no le veo el caso a que nos hayan puesto primero los diálogos en japonés. Apaga la luz y me acuesto en la cama. Porque antes cargó el idioma japonés. Sí, pero aún así después de eso, al empezar a hablar en japonés, no sé. Cierro los ojos y dejo que mi mente divague. Empiezo a pensar en mi situación actual. Tiene sentido lo que dice Kitten. Solo era hacerme saber que hablo japonés. ¿Lo hicieron más por comodidad? Sí, pero entonces fue raro que nos hicieran que nos pusieran los diálogos. Pero pues me imagino que es lo que dice Kitten. Empiezo a pensar en mi situación actual. Me estoy volviendo loco. Esto tiene que ser un sueño muy elaborado. Quiero decir, despertarme en la habitación del MC. No, esta es mi habitación. ¿Y quién diablos eres tú? Me incorporo rápidamente y miro a mi alrededor. Alguien acababa de gritarme al oído. Inclino mi cabeza en confusión. Ok. Ya no es premio o castigo. Ya es No. Ya es castigo. Al final, ¿sí era reemplazo de Meiji? Al parecer entramos al cuerpo de Meiji. Pero Meiji sigue ahí. ¿Quién dijo eso? Yo lo hice. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? La voz suena aterrorizada. También suena como mi nueva voz. Viene de mi cabeza, como una especie de pensamiento audible. La realización comienza. Espera. ¿Eres Meiji? ¡Mierda, sí! ¿Quién diablos eres tú?
Me recuesto. Escucha, estoy seguro de que te estás volviendo loco, pero no es nada comparado con cómo me siento. Debería decirle mi nombre. Yo soy Matt Golden Day, por cierto. Soy de América. ¡América! ¡Woo! Chisumeji. Ahora en serio, ¿qué diablos está pasando? Tienes el control de mi cuerpo. ¿Cómo estás más aterrorizado que yo? Suena incluso más asustado de lo que me siento. Conseguir que se calme no será fácil, pero tengo que hacer esto. Respiro profundamente un par de veces para intentar calmarme primero. Finalmente estoy listo. Si quieres saberlo, cálmate y te lo cuento. ¿Calmarme? ¿Cómo me puedo calmar? Estoy atrapado en mi propio cuerpo. ¿Nos vamos a agarrar a golpes con nosotros mismos? Me duele la mejilla por mi bofetada autoinfligida. Calma. Abajo. Ahora Meiji es nuestra mascota. Maldita sea, lo sentí. Bien, ahora solo respira profundamente unas cuantas veces, ¿de acuerdo? No nos está haciendo ningún bien solo entrar en pánico. ¿Cómo demonios estás tan tranquilo? Si te pega y te duele, ¿eres débil o eres fuerte? No necesariamente, porque es como con Pokémon. Puedes tener mucho ataque, pero mucha defensa. Entonces no te va a doler, pero aún así eres muy fuerte. O puedes tener poco ataque, pero nada de defensa. Y te va a doler muchísimo, pero eso no significa que seas fuerte. ¿Cómo demonios estás tan tranquilo? No lo estoy. Estoy tan asustado como tú, créeme. Tomemos unos momentos. Me recuesto en la cama y respiro normalmente, tratando de que mi propia mente acelerada se ralentice. Ok, esperemos al anuncio. Cuatro ricos anuncios. Mientras... Como tantito de mi gelatina. No sé de qué es, pero está buena. Creo que es de lechera. ¿Escuchaste un trueno bien fuerte? ¿Está lloviendo? Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que llovió aquí. Claro, Kitten, muchas gracias por venir. Que te vaya muy bien. ¿Alerta amarilla? ¿Qué es alerta amarilla? No sabía que las tormentas tenían alertas de colores. Lentamente los latidos de mi corazón vuelven a un ritmo algo más normal. No es que yo sepa cuál es el ritmo cardíaco normal de su cuerpo. Bien, entonces, ¿supongo que no me estoy volviendo loco? ¿Cómo dicen los emos que regresaron? No sabía que decían que los emos habían regresado. Niego lentamente con la cabeza y me vuelvo a sentar. Me apoyo en la pared. No. ¿Realmente qué? Realmente no lo estás.
Ellos dicen que regresaron. ¿En serio? Pues hasta donde yo sabía, nunca se habían ido. Solo se habían transformado. Hace como 15 años eran emos. Hace como 12 años se hicieron hipsters. Y ahorita son gente en sus 30s y 40s, cansados de la vida. Era un chiste, perdón. A veces no entiendo. Hemos vuelto. Perdón, a veces se me va la onda. Solo esperaba que esto fuera una especie de pesadilla. Tú y yo ambos, créeme. Entonces, ¿puedes decirme qué está pasando ahora? ¿Y quién eres tú de todos modos? Bueno, no estoy seguro de poder decirte nada sobre el qué. Y antes de decirte quién soy, hay algunas cosas que debemos abordar. Le vamos a revelar que vive en un juego. Le vamos a causar una enorme crisis existencial. ¿Cómo qué? Froto el puente de mi nariz. La cosa es que como sabemos, como hemos jugado Doki Doki, sabemos lo que puede causar esa crisis. Está bien. Escucha. Lo que estoy a punto de decirte me va a hacer parecer loco. Así que tendrás que tener paciencia conmigo, ¿de acuerdo? Gracias a Yori. A Sayori le pasó en el final rápido. Exacto. Pero el problema es que Meiji ni siquiera tendría esa opción porque no tiene control sobre su cuerpo. O sea, está atrapado en su cuerpo, relegado a ver y escuchar mientras nosotros actuamos. Y además de eso, le vamos a destrozar todo su sistema de creencias al revelarle que su mundo es un juego. Está cañón. Está intenso. Bueno, ¿qué otra opción tengo? Gracias. Primero que nada, necesito hacerte un par de preguntas. ¿Eso está bien? El protagonista de la heroína literaria no sufrió tanto. Ya sé. Está bien, dilas. ¿Qué edad tienes ahora mismo? 18. ¿Por qué? Porque con eso ya nos salimos de cualquier rollo legal, carnal. Te lo explicaré más tarde. Agarro el teléfono de Meiji y lo miro. La fecha en la pantalla frontal dice 22 de octubre de 2017. Un domingo, según su teléfono. Bien, admito que no era lo que esperaba, pero puedo trabajar con eso. ¿Qué diría Kitten? Yo no estoy diciendo nada, sino que estoy casi seguro de que fue para ahorrarse cualquier tipo de problema. Tenían que especificar que el prota tiene 18. El juego no está claro en qué día el MC se une al club, pero definitivamente no fue domingo. Claro que sí es claro, es en martes. Oye, estás en tercer año de secundaria, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Tu escuela tiene un festival cultural? Sí, lo tiene. Es la semana que viene, ¿por qué preguntas? Porque entonces significa que en 2 días tenemos que unirnos.
Al club de literatura. Arrugo la frente. Solo un día más hasta que comience el juego. O dos, no lo sé. No te queda más remedio que abrir la Horny Jail desde adentro. Pero yo no dije nada todavía. ¿Juego? ¿Qué juego? Un juego de vida o muerte que te involucra. Bueno, a los dos, supongo. ¿Qué quieres decir? ¿Debería decírselo o no? No me vayas a hacer elegir. No me vayas a hacer elegir. No estoy seguro de cómo reaccionará cuando le digan que es solo una cámara para una novela visual de terror. A diablos, a la mierda. Escucha con mucha atención. Lo que voy a decir nunca podrá salir de estos labios por ninguno de los dos. ¿Entendido? Está bien, me estás asustando un poco. Vamos a salvar a Sayori y empezaremos Exit Music de nuevo. No, no creo. Espero que no. Lo siento, pero esto es importante. Por favor, hazme esa promesa. No se puede decir a un alma. De todos modos, todavía no. Está bien, no sé cómo podría decírselo a nadie, pero lo prometo. Aquí va. ¡Uy, musiquita! Muy bien. Bueno, el mundo en el que vives, este mundo, no es lo que piensas. ¿Sabes lo que es una novela visual, verdad? Por supuesto que sí. Eres parte de una novela visual llamada Doki Doki Literature Club. De hecho, eres el protagonista principal. No sabía que había varios tipos de protagonista, pero bueno. Gracias a Yori. Agüita. ¿Qué mierda? Ahí está. Ahí está la reacción que esperaba. No lo estoy, lo prometo. ¿O sí? Si esa es la verdad, entonces ¿por qué yo? No soy nada especial. Exactamente. Las personas que crearon el juego querían crear una persona que no se destacara mucho, ni siquiera como personaje de fondo en un anime. Bro, eso es cruel, pero es cierto. Wow. Gracias por eso. Realmente debo haberlo expresado mejor. No quise decir nada con eso. Es solo que el jugador debe identificarse contigo. Normalmente las personas que juegan novelas visuales y simuladores de citas son nerds como tú y yo, ¿verdad? Carnal, ok, creo que los tres entramos en el mismo saco, Meiji, Matt y yo. Y bien tarde que suenan los sound alerts, deberías agradecer que suenan, porque antes de cambiarle la RAM no funcionaban. ¿Será que Meiji puede escuchar los monólogos internos? Pues yo quiero pensar que sí. Nota del güey raro, confirmo. Nota del otro güey raro que lleva año y medio haciendo directos de Doki Doki. Confirmo también. Entiendo cómo suena esto, créeme, pero si quieres una prueba,
Sé algunas cosas sobre ti que aprendí jugando antes. Puedo escuchar el bufido de incredulidad de Meiji. Oreste debería estar bien. Continúa entonces. Mónica, pues sí, muchas gracias por tu follow. Thank you so much for your follow. Me aclaro la garganta. Tienes una mejor amiga de la infancia llamada Sayori. Cabello corto, moño rojo, ojos azules brillantes y siempre sonriente y feliz. Deberías haberle dicho el color de cabello, porque así como que empezarían a explicarme por qué cambian. Pero bueno. Vas a la escuela secundaria con ella, pero no has pasado mucho tiempo con ella desde que comenzó la escuela secundaria. Podrían haberlo, dicho de otra forma. Vas a la escuela secundaria con ella, pero ya no pasan mucho tiempo juntos. Esa habría sido una forma menos redundante de decirlo. Ah, y también tuviste una clase con una chica llamada Mónica el año pasado. Ya sabes, Mónica, la chica que es hermosa, popular, atlética, completamente fuera de tu liga. Tal vez por eso no cambiaron los ojos, eso supongo. Muchas gracias, créeme que aquí amamos tu club. ¿Hablamos de la misma Mónica? Sí. ¿Cómo voy hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre Sayori y Mónica? Ambos son personajes en el juego. Ya veo. Ambos nos quedamos en silencio. Estoy seguro de que Meiji no está del todo convencido de lo que le estoy diciendo, pero no puedo culparlo por ello. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bien, para empezar, ¿por qué no pasamos parte del día con Sayori? Espera, ¿Sayori? ¿Cómo? ¿Por qué no? Ustedes son amigos, ¿verdad? ¿Por qué no querrías pasar tiempo con ella? Yo no lo sé. Siempre pensé que ella podría hacerlo mucho mejor que yo. Como dijiste antes, no soy nadie especial. Es bastante conocida en la escuela, y estoy seguro de que algunos de sus compañeros incluso están enamorados de ella. Y aquí es donde le vamos a decir: sí, carnal, pero ella no le hace caso a nadie porque ella a quien quiere es a ti. Y tú eres tan denso que nunca te has dado cuenta. ¿El apellido de Sayori es CHR? Vaya, no es lo que esperaba. Supuse que el protagonista dejó de salir con Sayori por ser tan genérico, pero la verdad es mucho más realista. Y un poco deprimente, para ser honesto. Oh, vaya, ¿este Meiji va a tener un colapso? No es una mala persona, pero podría comenzar a sentirse culpable por algunas cosas. Hago todo lo posible para tranquilizarlo. Este Matt no es tan denso, porque si se supone que es el jugador, no es Matt, no lo sé. Más bien Meiji es Matt. Hago todo lo posible para tranquilizarlo. ¿Realmente crees eso? Si ella realmente pensara eso, ¿habría jugado contigo cuando eran niños? ¿No ayudaste cada vez que ella se lastimaba? ¿Y cuando estuvo a punto de quemar su casa cuando intentó cocinar? Emotional damage. ¿Cómo sabes eso? Surgió en el juego. Veo algo en el escritorio. De pie me acerco y veo una foto con un joven Meiji.
y una chica muy linda con un moño rojo y cabello largo. A diferencia de su sprite, esta imagen de Sayori la muestra con cabello castaño en lugar del tono rosado que se ve en el juego. Vaya, no me di cuenta de que Sayori tenía el pelo largo al mismo tiempo. Se ve tan linda. Se lo cortó hace un rato. Quería ir por un nuevo look, supongo. Bro, esa es una red flag enorme. Esa es una alerta enorme. No, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. ¡Au! ¡Santo Dios! Ahora todo tiene mucho más sentido. Poniéndonos serios por un momento. No sé si alguien vio 13 Reasons Why. Yo solo vi la primera temporada porque es lo que estaba basado en el libro. Y bueno, leí el libro. Y se supone que lo que comentan no será para que no estorbe el cabello. En otros mods, como que sí nos han dicho eso. Que Sayori es tan torpe que tiene el pelo corto para que no le estorbe. Pero en este mod, tal vez se vayan por el aspecto de la depresión. Gracias, Sayori. Agüita. Si conocen a alguien que saben o que sospechan que puede tener depresión y de repente hace un cambio radical en su imagen, esa es una alerta muy grande. A ver si así nos lo manejan aquí. Está bien, eso tiene sentido. Dejo la foto y me siento en la cama. Entonces, ¿debo continuar? ¿Sobre el juego me refiero? Sí. Lentamente explico la trama del juego original. Ok, esperemos a que termine el anuncio. ¿Seis anuncios? Hola Sachito, bienvenido al directo, ¿cómo estás? También muy bien aquí, empezando nuevo mod. Y esperando a que regresen los demás de los anuncios. ¿Todos con el nombre celeste en el chat casi? ¡Sí! Es cierto. ¿Cómo va el nuevo mod? ¿Está chido? ¿Suena triste? Hasta ahora va bien. ¡Hemos vuelto! Básicamente, lo único que sabemos... O sea, es que nosotros... O sea, dice Matt, pero no es Matt. O sea... Es el jugador. Es alguien que jugó Doki Doki. Se fue a dormir y de repente... Despertó en el cuerpo del protagonista. Pero... La conciencia del protagonista sigue ahí. Entonces, ahorita... El jugador le está explicando al protagonista... Básicamente que su vida es un juego... Por eso la música está así. Y por alguna razón hay unos cambios al juego. Por ejemplo,
Todas las Dokis, menos Mónica, tienen el cabello de otro color. No sabemos todavía por qué, probablemente nos lo van a explicar. Y ahora Matt es gringo. sí, nos dan a entender que el jugador es de Estados Unidos. O sea que un jugador se metió en Doki Doki. Sí, sí. Sí, entonces... Ah, y el protagonista se llama Meiji. Entonces, básicamente Meiji es a quien siempre nosotros nombrábamos Matt. Y Matt ahora es un jugador. Bien podríamos cambiarle el nombre y ponerle mi nombre, pero ya avanzamos un poquito, entonces no quiero volver a iniciar. ¿Cómo se llama el mod? World of Dreams. Tal vez Mónica estaba aburrida y le cambió el color de pelo. No sé si tenga esa capacidad, pero pues... podría ser. Lentamente explico la trama del juego original tan cuidadosamente como puedo. Sí, DDWOD. ¿Qué color les puso? Sayori tiene un cabello castaño oscuro. Yuri tiene cabello negro y Natsuki es rubia. Y también a Yuri y a Natsuki les cambió el color de ojos. Exacto, como colores naturales. Siento que va por ahí el asunto. Mientras lo hago, Meiji escucha en silencio, sin decir una palabra. A veces me detengo en mi explicación para asegurarme de que todavía está escuchando. ¿Natsuki debería ser colorada? ¿Colorada? ¿Pelirroja? Natsuki pelirroja. Creo que nunca he visto a una Natsuki pelirroja. Estaría muy padre. Pero siento que a quien mejor le quedaría es a Sayori. Pelirroja y con unas pequitas. Mientras lo hago, Meiji escucha en silencio sin decir una palabra. A veces me detengo en mi explicación para asegurarme de que todavía está escuchando. Después de terminar de explicar, espero escuchar la respuesta de Meiji. Meiji no habla por un tiempo. Me siento culpable de nuevo, pero esta vez no tengo palabras. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¡Sería como Wendy's! ¡No lo había pensado! Pero necesitas saber todo esto. A veces soy una mierda cuando se trata de personas. Intento pensar en algo que decir para tranquilizarlo de nuevo. Probablemente esté pensando que la depresión de Sayori es su culpa, pero no lo es. Necesito su ayuda después de todo. No sé nada de este mundo más que los nombres de las chicas y algunas imágenes de fondo. Este mundo se siente más como si Doki Doki y el mundo real estuvieran mezclados. Eso plantea la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Es esto realmente Doki Doki Literature Club? Quiero decir, si lo fuera, ¿Sayori tendría ese cabello castaño? Bueno, creo que puedo teorizar más tarde. Solo hay silencio entre nosotros por un tiempo. ¿Estás seguro? ¿Es real lo que dijiste? La voz de Meiji suena temblorosa, casi como si estuviera en estado de shock. Mierda. ¿Meiji? ¿Yo no soy real? Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
No, ya nos contestó, ya nos contestó. Ahí sigue, ahí sigue. Yo no soy real. Y está teniendo un ataque de nervios. ¡Bien hecho, Matt! ¡Realmente jodiste a este tipo! Sí, sí, eres real. Y me vas a ayudar. ¿Ayudarte? ¿Cómo? Es hora de ser un puto héroe. ¡Guau! Está intensa la traducción, me gusta. Tiene errorcillos, pero... pero está interesante. Tú y yo nos aseguraremos de que no les pase nada a las chicas, ni a nadie más. ¿Pero cómo? Si lo que dices es cierto, ¿no estaremos peleando una batalla perdida? Sin groserías. ¡Oye! ¡Ese emote de Zoro está bien padre! ¡Qué malo que no está Kitten! ¡Le encantaría! Porque sí es Zoro, ¿verdad? ¡Sí es Zoro! Sin groserías, yo realmente no las uso, pero si el diálogo lo dice, no hay mucho que pueda hacer. ¿Ese es de One Piece? Sí. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Entonces a Matt no le bastaba con ser el héroe, tenía que ser también... No, 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 no. No se refería a eso. No creo en escenarios sin salida. Además, soy un idiota testarudo. Para mi sorpresa y alivio, escuché a Meiji reír un poco. Muy bien, Einstein. ¿Cuál es tu plan, maestro? No tengo nada definitivo todavía. Por ahora, sin embargo, deberíamos pasar el día de hoy con Sayori. Estoy seguro de que le encantará. Nos pondremos en contacto con ella más tarde. Mientras tanto, vamos a dormir un poco más. Yo no podría dormir ya. Literalmente siendo dos personas en la misma cabeza. ¿Te quedan 6 días de afiliada al canal de Con? ¡Uy! ¡Ese de Chopper! Le encantaría a Kitten. Kitten, si regresas antes de que acabe el directo, te va a encantar este asunto. Mientras tanto, vamos a dormir un poco más. No me importa dormir hasta tarde, pero no deberíamos dormir demasiado. Después de todo, un día con Sayori siempre es una aventura, ¿verdad? Escucho otra pequeña risa de Meiji. Lo divertido es que aquí Matt no va a ser el denso. Meiji es el denso. Porque Matt es el jugador. Sí, siempre lo es. Muy bien, hoy pasaremos algo de tiempo con Sayori. Déjame controlarte por hoy. Eso no suena muy bien. Sé a lo que se refiere, pero suena raro. Sé lo que viene, tú no. No me gusta exactamente la idea, pero supongo que no tenemos otra opción. Bien, buenas noches. Y así, Meiji se queda dormido. No estoy seguro de cómo lo sé. Es como si una presión en mi cabeza se desvaneciera. Me recuesto, pero no puedo dormir. Mi mente corre a una milla por minuto. ¿Es como Venom? ¡Sí! Podríamos decirlo así. Estamos compartiendo cuerpo. Nada más que Meiji. Hasta donde he entendido,
no puede controlar su cuerpo. Ya no tiene, ya no puede moverse. Todo el control del cuerpo lo tenemos, lo tiene Matt. Pero Meggie sigue ahí. Bien. ¿A eso se le llama trastorno de doble personalidad? ¿Sería trastorno de doble personalidad si Matt hubiera surgido de la mente de Meggie? Pero son dos personas distintas, entonces ya es algo como que sobrenatural. Hi Lord Q0, welcome to the stream. Ay, no me deja, a ver. Aquí Lord Q0 últimamente ya ha estado más activo en Twitch. Él es quien hace luego las animaciones de las Dokis bailando. Y él está muy presente en los streams de Doki Doki. Entonces, si les gusta Doki Doki, yo creo que les gustaría lo que hace. El día de mañana Dan despertará en World of Dreams en el cuerpo de Matt y le explicará a Matt que está en un juego y Matt le explicará a Meggie que es un juego. No seas así. Mi mente corre a una milla por minuto. ¿Cómo hago esto? La tensión de antes comienza a regresar. Desde la puerta empiezo a oír movimiento. La puerta se abre y alguien se asoma. Pretendo estar dormido. No quiero preocupar más a los padres de Meggie. Como siempre estás muy callada, no te preocupes, llega a suceder. Yo luego en los directos en los que estoy, veo los directos, pero es difícil que ande platicando. No sé, supongo que depende de varios aspectos. Gracias a Yori, agüita. ¿Más o menos sabes cómo se siente? Tarde o temprano ibas a encontrar algo de este tema. Dos mentes diferentes en un solo cuerpo. ¿Tienes experiencia con eso? O sea, no me quiero meter en el asunto, ni quiero incomodarte, solo... No sé. Pobre Matt, también cree que es una persona real. ¡Ya sé! Yo llegué a conocer a alguien, no en físicamente, pero en internet conocí a alguien, que tenía 9 personalidades. Sí. ¡Muchas gracias por tu racha! No te preocupes, no es necesario que platiques tanto. O sea, si quieres platicar, adelante, bienvenida. Pero también si quieres hacer otras cosas, tú, ahí adelante. Yo a veces pongo directos de fondo mientras hago algo más. ¿Cómo tantos? Había gente en ese servidor de Discord, que tenía todavía más. Pero sí. ¿De vez en cuando ves dimensiones paralelas? ¿Eso tiene una palabra? No lo sé. No lo sé. Pretendo estar dormido. No quiero preocupar más a los padres de Meggie. Después de un rato, la puerta se cierra. Intento relajarme, pero sigo sin poder dormir. Varios escenarios juegan en mi cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Debería confrontar a Mónica? ¿Debería unirme al maldito club? Si no me uno al club, ¿Mónica tendrá siquiera su epifanía? Oye, no lo había pensado así.
No lo había pensado así. O algo más hará que Sayori se ahorque de nuevo. En teoría, sabemos que Sayori ya tiene depresión, entonces es un tal vez un poquito una bomba de tiempo. Pero bueno, si Mónica no le aumenta la depresión, tal vez no necesariamente llegaría hasta ese punto. Ah, ¡basta de esto! Me paro y me dirijo a la puerta. Enciendo la luz. Parpadeo y finalmente mis ojos se adaptan. En un rincón de la habitación que no suele verse, veo algo. ¡Es mi mochila! ¡Mi propia mochila de la realidad! ¡Qué conveniente! Aprendiste mucho de las otras dimensiones. ¡Ok! Eso suena interesante. Sí tiene que haber alguna forma de... Sí tiene que haber algún término, pero no lo conozco. No estoy seguro de cómo llego aquí, pero me alegro. Me acerco y la abro. ¡Bingo! Sonrío cuando veo mi computadora portátil, teléfono y auriculares, así como un pequeño altavoz Bluetooth. ¿Te vas a poner a jugar Doki Doki en Doki Doki? Eso estaría bien padre. También encuentro los cargadores para mi computadora portátil y mi teléfono en la otra bolsa. Me río entre dientes cuando veo algunos bolígrafos en una bolsa más pequeña en el frente. Enciendo mi teléfono e intento acceder a internet. Nada. Probé otra aplicación, pero aún nada. Supongo que no puedo acceder a internet. A menos que haya wifi aquí. Bueno, es 2017, yo creo que sí hay wifi. Es 2017 y Japón. Reviso el Wi-Fi y encuentro algunos, pero todos están bloqueados. Vas a necesitar pedirle la contraseña a tus papás, a menos que encuentres el módem. Bueno, no son tus papás, son los papás de Meiji, pero sabes a lo que me refiero. Uy, anuncio, esperemos a que pase el anuncio. Es 2017 en Japón, mejor que aproveche y salga a cazar Pokémon. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! En esa época todavía había algunos muy raros de conseguir. Ok, ya terminó el anuncio. Pediré la contraseña más tarde. ¡Ah! Podría pedirle la contraseña a Meiji. Probablemente Meiji sí conoce la contraseña. ¿La época dorada de Pokémon GO? Sí. Sí, del 2016 al 2018 fue su época dorada. Bienvenidos de vuelta. Pediré la contraseña más tarde. Enchufó mi teléfono y mi computadora portátil, esperando que se carguen. Pequeño error. Si se supone que eres de Estados Unidos y estás en Japón, necesitarías un adaptador para conectar tu cargador. Porque no son iguales los enchufes, pero... Bueno, vamos a dejarlo pasar.
Gracias a Dios se están cargando. No queriendo que se descubra nada de esto, escondo mi mochila en la parte trasera del armario de Meiji y pongo la computadora portátil debajo del escritorio. ¡Estaba de moda el DAB! ¡Sí es cierto! Luego llegó ese diciembre de 2019 que no dejó salir hasta 2021 en algunos casos. Acá a nosotros nos llegó en marzo del 2020. Y era como si el 2020 simplemente se hubiera alargado. Hasta finales del 2022... Entonces, sí. Y todavía lidio con las consecuencias de haber tenido que estar encerrado tantísimo tiempo. 8 de marzo, ¿crees que fue allá? Pero la cosa comenzó en diciembre de 2019. Sí. Bueno, de hecho, creo que por ahí de finales de octubre. Porque en noviembre de 2019... era por ahí donde Dross empezaba a subir videos de esto está pasando en China y los videos de la gente gritando en los balcones y todo eso, y te quedabas así de chale, qué horrible, y no pensabas que iba a llegar hasta acá. Uno se ponía feliz porque decían 3 semanas de vacaciones que se convirtieron en 3 años. ¡Ah! De hecho, esto es algo que creo que ya comenté, pero a mí me tocó cuando estaba en la escuela, la influenza del 2009, y nos dieron como 3 semanas de no ir a la escuela. Entonces, después de eso, cada año, por ahí de abril, yo decía, ¿dónde están mis vacaciones de influenza? Y entonces luego llega el cobicho y ¡pum! 3 años. Y dice, ya no vuelvo a pedirlo, ya no vuelvo a pedir mis vacaciones de influenza, por favor. Todo porque a alguien se le ocurrió decir 2020, sorpréndeme. Ya sé. Gracias a Yori. Agüita. No queriendo que se descubra nada de esto, escondo mi mochila en la parte trasera del armario de Meiji y pongo la computadora portátil debajo del escritorio. Sí, ya pasaron 4 años. Yo hace 4 años... renuncié... al trabajo que tenía en un banco. Era horrible porque... literalmente era horrible porque no hacíamos nada. Teníamos tan pocos clientes que cualquiera diría, ¡oh, perfecto! Puedes hacer lo que quieras porque no tienes que atender. ¡No! Porque en un banco, como todo te vigilan con cámaras y todo, y las computadoras tienen cosas súper restringidas, no podías andar en internet. Ni siquiera... te podías conectar a internet en esa computadora. No tenía habilitada esa opción. No podías ponerte a sacar el celular porque si estás en un banco, en la zona de cajas, eso es peligrosísimo. Entonces, literalmente era quedarnos viendo hacia enfrente. 9 horas, cómo pasaban los carros. Estuve 3 meses así hasta que fue de... no, ya no aguanto. Ya no aguanto. Hace 4 años salías como cualquiera a jugar y desde el 2020 ya ni sales. Sé lo que es eso. Yo prácticamente a diario... iba por las tardes a jugar Pokémon Go al centro con un amigo. ¡Cuaso, cuaso, cuaso! Y ahorita, pues sí. ¿Eh?
Pero en fin, continuemos. No queriendo que se descubra nada de esto, escondo mi mochila en la parte trasera del armario de Meiji y pongo la computadora portátil debajo del escritorio. Luego apago la luz. Mientras yacía allí, reflexiono sobre las opciones que tengo ante mí una vez más. Tengo uno o dos días para prepararme para el próximo encuentro con las chicas y todavía no sé muy bien cómo abordarlo. Mientras repaso las ideas, me sorprende una nueva. Agarro mi teléfono, pongo una nota en una aplicación de blog de notas y luego me recuesto. Se lo diré a Meiji mañana. Eventualmente me quedo dormido. ¿En qué momento empezamos a hablar del COVID? No sé. A veces pasa. A veces pasa. A mí me pasa mucho, mucho, que empiezo a hablar o a pensar en un tema y termino en uno totalmente distinto. Eventualmente me quedo dormido. ¡Uy, está padre la musiquita! Me encanta cuando cuando los mods ponen música nueva. ¡Uy! ¡Es el tema de Doki Doki, pero con flauta! Aunque en parte dices que tuviste suerte de que fue ese año, porque no te sentías muy cómodo en la clase que estaba ese año y cada día tenías menos ganas de ir. Ah, pues tiene sentido. Parece un juego de Yoshi. Me despierto con la luz del sol que entra por la ventana. Me incorporo lentamente, bostezo y me estiro antes de abrir las cortinas. ¡Tú! Finalmente estás despierto. Me gusta que sí hacen el cambio en las cortinas. Sí hay atención a los detalles. Meiji suena exasperado. Es que imagínense despertarse, pero como no tienen control sobre su cuerpo, tener que esperar a que la persona que sí tiene control se despierte sería como una parálisis de sueño, pero nivel monstruoso. Decido intentar animarlo con un poco de humor. Entré directamente en esa emboscada imperial mientras intentaba cruzar la frontera. Me río tirando las mantas encima de mí y balanceo las piernas sobre la cama. No entendí tu chiste, amigo. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? No mucho, pero todavía no podía tomar el control incluso cuando estabas dormido. Muchas gracias por el agüita, Sayori. Doki Doki Yoshi World. ¿En serio? Eso es extraño. El reloj del teléfono de Meiji marca las 9:38 a.m. Oye, eso ya es tarde, ¿no? Ah, pero creo que es domingo. Creo que es domingo. No demasiado temprano, pero tampoco demasiado tarde. Bien, nos da tiempo para ducharnos y desayunar. Bueno, ¿por qué no nos preparamos para un día de diversión antes de la escuela mañana? Bueno, supongo. Siento cierto desgano en su tono. Meiji, ¿estás bien? No lo sé, viejo. No puede hacer nada con su cuerpo. Le acabas de revelar que todo en lo que creía es falso, que su mejor amiga planea volverse una piñata humana, que no es nadie especial sino alguien tan genérico para que el jugador se sienta identificado. Yo no estaría tan bien después de todas esas revelaciones. Es solo que todavía me siento mal por dejar a Sayori sola durante tantos años. Por alejarnos
por causarle depresión. No, tú no le causaste la depresión. A ver, Matt, ayúdame a explicarle que tú no le, que él no le causó la depresión. Eso sí, lo que dice Sayori es cierto, se unió en un martes al club. Así que, si se une en lunes, me voy a sentir un poquito frustrado. Un poquito, porque están poniéndole mucha atención a otros detalles. Y tal vez lo compense, pero es que se unió en un martes. ¿Nunca lo habías escuchado? Sí, porque es el primer día que es cuando se une. Luego, el segundo día que es cuando se pelean Yuri y Natsuki. El tercer día que es cuando Mónica dice vamos a recitar y todos practican. El cuarto día que es cuando Sayori se va temprano. Y el cuarto día asumimos que es viernes porque dicen los planes para el fin de semana. No le causaste la depresión. La depresión es un problema médico causado por un desequilibrio químico en el cerebro. Gracias. Gracias. Además, hoy es el día en que podemos empezar a enmendarlo. Puede que yo sea el que tenga el control, pero quiero ayudarlos a los dos a acercarse nuevamente. Es lo mínimo que puedo hacer en nuestra situación actual. Me aclaro la garganta. Además, tuve una idea después de que te fueras a dormir anoche, sobre una forma de salvar a las chicas. ¿Me va a gustar esta idea? Probablemente no, pero de todos modos quiero explicártelo. Deberíamos hacerles saber a Sayori sobre mí. No sé, viejo, tú fuiste el primero que le dijo que no había que decirle nada a nadie y ahora le dices que hay que revelárselo a Sayori, no lo sé. Espera, primero me dices que no se lo cuente a nadie, ¿ahora quieres que lo haga? ¡Exacto! Sí, sé lo que dije anoche, pero eso es una locura. Ella nunca lo creerá. Ella pensará que solo le estoy jugando una broma como... Se detiene de repente. Como lo has hecho en el pasado, ¿verdad? Directo a la culpa. A pesar de cómo lo retratan en el juego, no creo que Meiji sea un mal tipo. Quizás un poco insensible, pero no todo es culpa suya. Meiji, no estoy diciendo que le digamos todo. Solo digo que le digamos que soy otra personalidad que surgió recientemente o algo así. ¡No sé, viejo! Yo creo que Sayori se preocuparía demasiado. ¿Por qué no te da Pokés? A veces sí es difícil que se consiga, que se queden. Tal vez intentas usar otro tipo de Pokébola. Eternal Chaos comes with chocolate rain, you guys. Chocolate rain. Gracias, Sayori. Agüita. Espera, no leí eso. Le digo... Ya. Kimi. ¡Ro! 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 ¿Estás ahí?
Le digo que tengo recuerdos de una vida que nunca viví realmente y que desperté en tu cuerpo. A esas alturas ya mejor dile que eres la vida pasada. Creo que sería igual de creíble y no preocuparía tanto, no lo sé. Yo digo que tú y yo podemos comunicarnos entre nosotros y que estamos trabajando para que puedas volver a tomar el control. ¿Y su club? Hago una pausa. No lo había pensado completamente la noche anterior. Otro escenario se desarrolla en mi cabeza. ¿Qué pasa si Sayori no invita a Meiji al club después de que le cuente lo que estaba pasando hoy? Tienes un punto. Qué molesto. Es posible que Sayori no nos lleve al club ese día. Sigo pensándose que decírselo es una buena idea. Quizás en lugar de decírselo a ellas solas, se lo digamos todos a todas a la vez. ¿Eh? Pero... ¿eh? ¿Les vas a contar a todas que su vida es un juego? No sé, viejo, ya le destrozaste la vida a Meiji. Y ya sabemos lo que ocasionó eso con Mónica. ¿Por qué a las otras tres también? Quizás los otros miembros de su club también puedan ayudar. Es posible que Yuri conozca alguna forma de dejarte pasar. Y también vamos a necesitar la ayuda de Mónica. Eso tiene un poco más de sentido. ¿Entonces vas a actuar como yo hoy? Lo haré lo mejor que pueda. Odio hacerlo, pero es lo mejor. Pero si no crees que debamos hacerlo, podemos quedarnos en casa y experimentar o simplemente relajarnos. Este es tu cuerpo después de todo. Creo que lo que dices tiene sentido. Puedes actuar como yo hoy. Pero tengo derecho a cambiar de opinión, ¿de acuerdo? No tengo ningún problema con eso. Me gustaría... I'd like to say shake... ¿Qué? Me gustaría, digamos, agítalo. Pero eso sería redundante. ¿Qué? Jaja. Oh, soy un tipo gracioso. ¿Se te hace raro ver un Motzilla Zombies todavía? Ahorita aparece, quiero pensarlo. Muy bien, enviamos un mensaje de texto a Sayori y le preguntamos si quiere pasar el rato con nosotros hoy. Pero primero, Meiji, ¿dónde está tu billetera? En mi escritorio. Veo una pequeña billetera marrón. Lo abro y cuento los billetes. Vaya, qué tan ricos son tus padres para poder permitirse dar todo este dinero. Es parte de mi mesada. Realmente no salgo mucho, así que lo he estado guardando. ¿Para qué? ¿Un auto? Nada en concreto, no soy muy sociable. Lo entiendo, me pasa lo mismo. Agarro un par de jeans y una camiseta negra con una sudadera con capucha a juego. Muy bien, ahora enviemos un mensaje de texto a Sayori. Yo también necesitaré tu ayuda. No conozco el diseño de tu ciudad. ¿Cuál es el nombre de tu ciudad de todos modos? Me han relegado al GPS interno. Y es Kosai. Espera, si supiera cómo dejarte tomar el control te lo devolvería. ¿Y Kosai, eh? Bueno, saber. ¿Cuál es el nombre de la escuela? Academia Sakura. Por supuesto que sí. Miro a través de los contactos de Meiji y encuentro a sus padres, Sayori y alguien llamada Aiko. ¿Quién es Aiko? Mi hermana mayor. Ella está en la universidad ahora mismo. ¿Akiko? ¿Aiko? ¿Va a ser canon? ¿Va a aparecer Hana aquí también? De acuerdo, eso definitivamente fue algo que no se mencionó en el juego.
Me pregunto si esa sería su habitación al otro lado del pasillo. A Kiara. Sí, no es a Kiko, a Kiara. Vaya, no me di cuenta de que tenías una hermana mayor. Decido burlarme de él en un intento de ayudarlo a relajarse un poco, así como también para obtener un poco de venganza por todas las veces que se burló de Sayori. ¿Ella es sexy? ¡Este vato! ¡Te vamos a mandar a la horny jail, Matt! Hablando de eso, ¡hola, Kitten! ¿Cómo estás? Kitten, te perdiste los emotes de One Piece. ¿Era la que se parecía a ti? ¿A tu yo de Doki Doki normal? Yo no me acuerdo de... ¿qué? ¡Mira, ya no te los perdiste! ¡Hay uno de Robin! ¡Lo necesito en mi vida! ¿Ella es sexy? ¡Hey! ¡Estoy bromeando! ¿Pero lo es? Me río un poco. ¡Cállate! Bien, ¿vive en el campus? Sí. Suena gruñón cuando dice eso. Lo siento si eso te revienta la burbuja. Vamos, no te enojes. No haré nada como perseguir a tu sexy hermana. ¡Este vato! Muy bien, aquí vamos. Saco el teléfono de Meiji y le envío un mensaje de texto a Sayori. Sayori, oye, soy Meiji, ¿quieres ir a divertirte hoy? Me toma un tiempo porque no estoy acostumbrado a enviar un mensaje de texto usando el teclado de un teléfono plegable. Ahora jugamos al juego de la espera. Unos momentos después llega una respuesta. ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? Siento que mi corazón se acelera tan pronto como veo las palabras. Sin embargo, puedo decir que esto viene de Meiji. Supongo que está enamorado de ella. ¿Qué le gustaría hacer a Sayori? Me pregunto esto en voz alta, principalmente para mí. Me imagino que es el tipo de chica que disfrutaría cualquier cosa mientras los demás fueran felices. ¿Tu ciudad tiene juegos de arcade y parques? Ah, y buenos restaurantes también. Conozco algunos lugares. ¡Perfecto! Le envió una respuesta a Sayori. Podemos ir al parque, a la sala de juegos, tal vez ver una película y comer algo agradable después si tenemos tiempo. ¡Lo hace sonar como una cita! Ahora suena nervioso. No estoy de acuerdo con esto. ¡Detente ahora mismo! ¡Cálmate! Esta es una buena manera de comenzar a compensar a Sayori por lo distante que te has vuelto, así como una excelente manera de reconectarte. Además, sé que te gusta. ¡No me gusta así! Ahora suena como Natsuki. Meiji, piénsalo por un segundo. Tú y yo tenemos la oportunidad de reavivar tu amistad con ella. ¿No vale la pena avergonzarse un poco? Mientras espero su respuesta, Sayori responde. ¡Oh! ¡Todo eso suena divertido! ¿A qué hora? Le muestro a Meiji los textos. Le oigo suspirar. Mierda, está bien, tú ganas. Solo no le hagas nada extraño, ¿de acuerdo? Gracias. Y no te preocupes, no la haré. Ella es tu crush después de todo. Le envió a Sayori otro mensaje de texto. Pasaré por tu casa a las 10:30. ¡Te veré pronto! Sonrío, cierro el teléfono y empiezo a juntar ropa para el día. Es mejor que sepas lo que estás haciendo. Sí, espero yo también. Bajo las escaleras y huelo a algo que se está cocinando. Veo a la mamá de Meiji en la estufa cocinando lo que huele a huevos revueltos. Aprecio mucho
que incluso para un personaje nuevo tiene más de una de un atuendo. Tuvo que terminar el mensaje con Xoxo. Pero sí se bañaron. ¿Quién sabe? Igual y se bañen en la noche. Ella me ve y sonríe. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien después de lo de anoche? Sí, lo hice. Bien, me alegro de escucharlo. El desayuno está casi listo. De acuerdo, me daré una ducha y luego saldré. Ok, aquí viene la ducha. Van a hacerlo incómodo, ¿verdad? Van a hacer que sea incómodo. Está bien, cariño. Me toma unos minutos ducharme. Meiji no dice nada en todo el tiempo. Es extraño tomar una ducha en el cuerpo de un extraño. Cierro los ojos en su mayor parte. Ok. Ok. Eso no fue tan malo. ¿Te recordó el One Final Chance? No. Cuando salgo de nuevo a la cocina, veo que la madre de Meiji empieza a poner la mesa. El desayuno para mí son huevos y tostadas. Lo mismo para ella, aunque con una taza de café caliente. Oh, hoy te ves muy animado. Sí, Sayori y yo hicimos planes. ¿En serio? Eso es genial. No la has visto en un tiempo, ¿verdad? Cierto, extraño un poco esos tiempos. ¿Algo especial planearon? Realmente no, solo lo pensé esta mañana. Bueno, ¿por qué no llevarla a ese café al que solíamos ir? Ah. Se te haría muy raro ser otra persona y tener que usar el baño. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Es una de las cosas que te quedas pensando en cuando ves, por ejemplo, Your Name. ¿De qué café está hablando? Cuando éramos niños, nuestros padres a veces nos llevaban a este café y nos compraban bollos de chocolate caliente y canela. Oh, suena como una gran idea. Y me acabo de dar cuenta, pero estamos hablando entre nosotros sin que yo hable en voz alta. Oh, así que sí puede escuchar los diálogos internos. Es bueno saber que podemos hacer eso. Sí, no te verás loco. Ja, cierto. Hey, sí, qué buena idea, mamá. Entonces, asumo que cuando esté en negritas, es que está hablando internamente. Tu mamá no es tonta, Meiji. ¿Qué más vas a hacer? Mira donde nos apetezca, supongo. Bueno, tómalo de una mujer con experiencia, Meiji. A las chicas les gusta que el chico planifique citas como esta. Mamá, no es ese tipo de cosas. Meiji y yo nos avergonzamos. Oh, qué lindo. Yo... Me encojo de hombros en derrota mientras la madre de Meiji se ríe mucho. Relájate, cariño. Solo estoy bromeando. Bien, bien. Ahora come. Tienes un largo día por delante. Intenta volver antes de que oscurezca, ¿de acuerdo? Bueno, lo haré. Después del desayuno me voy a refrescar un poco más. Me cepillo los dientes y me peino para que me vea presentable. No me di cuenta de que tu mamá era ese tipo de mamá. Sí, a veces es molesto. Lo siento. Está bien, puedo ocuparme. Meiji hace un pequeño gruñido y vuelve a estar en silencio. Ok,
También es interesante que sea otra imagen para la entrada. Tres textos y dos serían lo mismo. Uno para el pensamiento de Matt, otro también, pero que por alguna razón también lo escucha Meiji. Y es de los diálogos de los personajes. No hay que complicarnos tanto. Mientras me dirijo a la puerta principal para ponerme unos zapatos, Meiji habla. Oye, lamento lo de antes. No te preocupes. Yo también tengo miedo, créeme. Además, gracias por creerme que este mundo es un juego. Bueno, no te creo del todo. Eso es comprensible, pero te prometo que es la verdad. No haría algo tan tonto en esta situación. Gracias, Sayori. Supongo que no, pero sigo siendo escéptico. Entiendo. Mamá, ya me voy. Oh, espera. La mamá de Meiji viene corriendo a la puerta y me pone unos billetes en la mano. Mamá, ¿qué estás haciendo? Darle a mi hombre algo de dinero para su cita, querido. Ah, no es una cita. Oh, mi dulce chico se está sonrojando. Sí, solo tómalo. Ella es bastante persistente cuando se trata de esto. Hizo lo mismo con Aiko cuando salía en citas. ¿En serio? Sí, es molesta, lo sé, pero tiene paciencia. Está bien, bastante justo. Dejo el dinero en la billetera de Meiji. Muy bien, gracias, mamá. Bueno, me voy. Ahora sí es premio, premio. Por supuesto, que te diviertas. Ella regresa adentro. Suspirando, abro la puerta y salgo. Está muy padre la música. Tun turun turun. Eso halló Sayori, pero con instrumento de viento. Una brisa fría de otoño inmediatamente me baña e inhalo por reflejo. ¡Qué frío! Temblando miro hacia atrás y noto un abrigo colgado de una percha junto a la puerta. ¿Esto es tuyo? Sep. Me lo pongo y salgo a la calle. Cuando salimos a la calle me doy la vuelta y tomo una foto de la casa de Meiji desde el ángulo en el que se ve en el juego. Entonces, ¿dónde está la casa de Sayori? No está muy lejos, yo te guiaré hasta allí. Miro hacia arriba y veo la escena desde los primeros momentos del juego. Realmente no es de extrañar. Espera, ¿esas luces siempre estuvieron ahí? De hecho, si no lo dices, yo no me habría fijado en ellas. Pero creo que no. No es importante ahora. Tomo otra foto y luego me dirijo a la casa. Meiji me lleva a algunas casas. ¿Está bien si entro? No sé, esto ya se me hace raro porque el exterior de la casa de Sayori y el nuestro se supone que eran iguales, ¿no? Pero no me voy a preocupar por detalles. Aún no. Sí, lo hago todo el tiempo. Su familia casi nunca mantiene su puerta cerrada. ¿Por qué esa casa? ¡Sí, es cierto! ¡Esta es la casa de Natsuki en el Redux! Bien. Abro la puerta principal de Sayori. ¡Sayori! ¡Estoy aquí! Escucho un ruido desde adentro. ¿Eres tú, Meiji? ¡Ven! ¡Oh, claro! ¡Ay! ¡Tiene una salota! Camino adentro. Vaya, bonita casa. Realmente lo es. La puerta de la esquina se abre y alguien entra. Meiji-kun, qué bueno verte.
Ha pasado un buen tiempo. ¿Es hermana o mamá de Sayori? Semeji se tomó literal el "mi casa es tu casa". ¿Madre? Podría entender por qué Sayori se cortó el pelo si no fuera por la depresión. Se vería igualita. ¡Wow! ¿Sayori tiene una hermana mayor? Esta es la mamá de Sayori, Fuyoka Sayako. Normalmente la llamo Fuyoka-san. Ok, entonces aquí Sayori es Fuyoka Sayori. Ok, ok. ¿Su madre? De ninguna manera, parece demasiado joven. Sí, perdón por no pasarme más a menudo. ¿De quién era esta voz? ¿Sayako? Ah, pues es de la mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, invité a Sayori a pasar el día conmigo. Espero que esté bien. Fue algo espontáneo. Es Coral, sí. Pero... Oh, eso es adorable. Ella todavía está en su habitación. No me importa que los dos salgan, siempre y cuando la traigas de vuelta en un buen momento. Mis mejillas se sonrojan. Por supuesto que lo haré. La madre de Sayori se dirige a las escaleras. ¡Sayori! ¡Meiji-kun está aquí! ¡Bye! Ella bajará pronto, querido. No tengo prisa. Ahora, si me disculpas, tengo algo que cocinar. No hay problema. La mamá de Sayori regresa a la cocina. Pronto escucho una puerta cerrarse arriba. A juzgar por el salto que siento en los latidos del corazón, tengo una idea bastante clara de quién podría ser. Pregunta si es madre soltera. ¡No, carnal, no! Se supone que Meiji está enamorado de Sayori. Recuerda, tienes 18. Ay. Ok, esperemos a que pase el ad. Yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada. Luego de pasar por anuncios, debes pasar por la hornillería. Esta es una muy buena versión. Ojalá tengan el soundtrack por separado. Ya, ok, nada más falta que Skullman regrese. Mejor no avisas tu regreso. No, 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 no. No tengas miedo. No tengas miedo, no pasa nada. Listo. Alguien baja volando de las escaleras. A pesar de su color de cabello diferente, ese lazo rojo solo puede significar que la adolescente frente a mí es Sayori. Oye, Sayori, ha pasado un tiempo.
Utilizo el nerviosismo que siento de Meiji en mi propia actuación. Sonrío tímidamente. Espero no haberte despertado. Sé cómo te gusta dormir hasta tarde. Desde la cocina escucho la risa de la mamá de Sayori. Te tiene enganchado, cariño. Enganchada. O sea, atrapada. Mamá. Malvada. Sayori me dirige esa última palabra. ¿Sabes? Apuesto a que la mamá de Meiji y la mamá de Sayori son mejores amigas por lo similares que son. Estoy bromeando. Me acerco para despeinar su cabello. Ella parece relajarse. Pero en serio, espero no haberte despertado de un bonito sueño. No, ya estaba despierta. La misma vieja Sayori. Déjame agarrar mis cosas y luego podemos irnos. Mientras Sayori toma sus pertenencias, decido burlarme de todos a la vez. ¿Eh? Llamo a la cocina. Gracias por dejarme tomar prestada a su hija. La llevaré a casa antes de la cena. Fujioka-san sale. ¡Ara, ara! Es como si llevaras a mi hija a una cita. ¡Guau! Se supone que sí se puede desbloquear, pero... Lo intenté. Algún día veremos un video que me pasó Kitten. Y a ver si con eso lo podemos desbloquear, pero... ¿Eh? La mamá de Sayori se va justo cuando nuestras caras se sonrojan. No es realmente una cita. Siento que mi propio nerviosismo se mezcla con el de Meiji, pero lucho por controlarme. Vamos, Sayori. Está bien, Meiji. Ella se pone los zapatos. ¡Diviértete! La madre de Sayori se ríe y puedo escuchar la diversión en su voz cuando la puerta se cierra detrás de nosotros. Siento lo de mamá. Sayori se ve un poco nerviosa y preocupada. Intento pensar qué decir para tranquilizarla. Siempre que me dicen algo de pensar qué decir, siento que viene una elección. No te preocupes, ya sé cómo es. Mi mamá es similar. Ahora disfrutemos el día, ¿de acuerdo? Sí, ¿a dónde vamos primero? Bueno, ya que supongo que aún no has desayunado, ¿por qué no vamos a buscar algo de comida? ¡Sí! ¡Por favor! Entonces vamos a ese café. Solo sigue mis instrucciones. Muy bien, pero hagamos esto divertido. Perfecto. Ahora quiero que cierres los ojos. ¿Eh? ¿Cómo? Quiero que sea una sorpresa. Vamos, te guiaré. Extiendo mi mano y tomo la de ella. Las mejillas de Sayori se sonrojan un poco en el momento en que tomo su mano. Cierra los ojos. Estoy lista. Empiezo a llevarla por la calle. Mientras caminamos, Meiji comienza a imitar una voz GPS computarizada estándar. Sigue recto 2,4 metros y luego gira a la izquierda. Al menos está haciendo bromas. Lo está afrontando, que es más de lo que yo podría hacer en su situación. El mundo me habló ayer paseando. Vi pintado en un mural los colores rosa, celeste, verde, morado y rojo. ¿Y de qué color es el cuadro de diálogo de Meiji? ¡Qué curioso!
bastardo descarado. Mientras caminamos, contemplo el paisaje que tengo ante mí. El barrio está un poco más alto que el resto de la ciudad, probablemente de clase media. El vecindario en sí parece atraer a los más ricos, ya que la mayoría de las casas son de dos pisos, con una casa ocasional de tres. Meiji me lleva por las calles hacia una sección aparentemente más antigua del suburbio. Los edificios parecen mucho más antiguos que donde está la casa de Meiji. Me aseguro de vigilar a Sayori. Por aquí, creo que por aquí pasamos en el Snafu, cuando íbamos al McDonald's por las cartas de Pokémon. Seguimos caminando hasta que veo un café. Ok, esto es nuevo. Me detengo frente a la entrada. ¿Es este lugar? Sep. Gracias, Sayori. Agüita. Es bastante viejo. Me gusta. Ya llegamos. Puedes abrir tus ojos ahora. Sayori abre lentamente los ojos. ¡Meiji! ¿Te acuerdas? Recuerdo muchas cosas. Vamos, entremos. Nos dirigimos al interior. Gracias, Kitten, vamos a estirarnos. ¡McDonald's! Musiquita de jazz. Nos dirigimos al interior. Me doy cuenta de que también es bastante antiguo por dentro. Ahora consigamos algo de comer. ¡Roles de canela! A ella le encantan los bollos de aquí. Eso tiene sentido. Buen dato. ¿Cuántos bollos de canela quieres? ¡Mitsu! Tres, ¿cierto? Miro la pantalla y veo que los bollos son casi tan grandes como su cabeza y están prácticamente cubiertos de glaseado. ¿En serio? ¿Estás segura? ¿Algo de beber? ¿Chocolate caliente? La misma vieja Sayori. ¿No es la de Monsters University? No lo sé, solo vi Monsters University una vez y fue cuando estuvo en el cine. La misma vieja Sayori. Le revuelvo un poco el pelo. ¡Oye, malvado! Sayori me hace un puchero. Levanto las manos en señal de rendición. Es que le escucho, pero... tiene años que vi esa película y solo la vi una vez. Así que no podría recordarlo. ¿Si hiciste la universidad si tuvieron sus olimpiadas? ¿Qué? Perdón, no entiendo la pregunta. Está bien, lo siento. Solo te perdonaré si me consigues cuatro bollos. ¿Cuatro? Sayori, ¿estás segura de que puedes comer tanto? ¡Sí puedo! Al mirar la fila de clientes, veo que hay algunos por delante. Bien, cuatro bollos. ¿Por qué no vas a buscarnos un lugar para sentarnos mientras yo consigo la comida? No tiene sentido que los dos hagamos fila. Está bien.
Sayori corre hacia un asiento de la esquina. Me pongo en la fila y espero a que me ordenen. A que me pidan la orden, supongo. Que si tuvieron sus Tolimpiadas... No, porque... Yo no soy del universo de... Monsters University. No me estoy enterando de algo, ¿verdad? Sayori corre hacia un asiento de la esquina. Me pongo en la fila y espero a que me pidan la orden, sí. Oye, ¿bebes café? Sí, bebo. Negro, por favor. Iu. No, bro. Yo estoy controlando tu cuerpo. No vamos a tomar una porquería así. Algo con azúcar. ¡Y frío! Sí, sí sé que tienen sus Tolimpiadas, pero no entiendo por qué preguntarme a mí si yo tuve unas. No entiendo. Gracias a Yori, agüita. ¿A qué sabe el café negro? A tristeza. A decepción. Y tierra. Maldita sea, odio el café. Pero quizás las papilas gustativas de Meiji sean diferentes a las mías. Espero en la fila hasta que es mi turno. Me acerco al mostrador donde me saludó un cajero sonriente de mi edad. ¡Es Koto! Recoloreada. Hola, señor, y bienvenido a Café Forte. ¿Qué puedo ofrecerle hoy? El nombre en su placa dice Cotonoja. ¡Es canon! ¿Me pueden dar 4 de sus bollos de canela, un chocolate caliente alto, el bagel de salchicha para el desayuno y un café negro mediano, por favor? Hazlo grande, por favor. Tu sistema digestivo nos odiará por la mañana. Lo siento, ¿podrías prepararme un café grande, por favor? O sea, café amargo, sí. Básicamente es café. Es agua y café. Tristeza. Decepción. Y tierra. ¿Por qué salen tantas que conozco? No sé. Hasta ahora me está gustando el mod. Y eso que no llevamos ni un día de la historia. Por supuesto. ¿Hay algo más? No, eso debería bastar, gracias. ¿Quieres que calentemos los bollos de canela? Es una buena idea, sí. A Sayori le encantaba calentado, si mal no recuerdo. Sí, por favor. Gracias, señor. Serán 3.094 yenes. ¡Ay, híjoles! ¡Ay! ¿Que esto es un Starbucks o qué onda? Sí, más o menos. Bueno, ok, ya bajó el yen, entonces, ok. Y tomando en cuenta que son 4 roles de canela, es de ok. Pero sí, aún así.
Aiko la conociste en The Fruits of the Literature Club. Ese yo todavía no lo he leído. No lo he jugado. A Sayori le gusta los recreate. No, Sachito. Lo que le gusta caliente son los bollos de canela. Esos, perfecto. Los acepto calientes. ¿De qué año es este mod? Por lo menos del 2019. ¿Tú crees que también el café? No, porque pidió chocolate. ¡Prum! Gracias, señor. Serán 3.094 yenes. Su comportamiento alegre es contagioso y le devuelvo la sonrisa de servicio al cliente con una pequeña. ¿Con una pequeña qué? Pago la comida, me hago a un lado y espero que procesen mi pedido. La gente delante de mí toma sus órdenes y sale corriendo. Oh, sí, cuéntame un poco sobre tu hermana. ¿Cuál es su especialidad? ¡Hola, Carmesí! ¿El mod de los pelos invertidos? No es tal cual invertidos, pero sí cambiados. Ella es mucho más de espíritu libre que yo. Su especialidad en la escuela es comunicación lingüística o algo así, con una especialización en ¿Qué? ¿Bibliotecología? ¿Qué? ¿Qué? ¿No será bibliotecnología? Nunca supe que era un título real. Interesante. Eso suena como un título que podría interesarle a Yuri. Después de todo, era la presidenta del club de literatura cuando estaba en la escuela secundaria antes de que se disolviera. O sea que ya existía el club de literatura antes. Lorecito. Espera, ¿estaba en el club de literatura? ¿Por qué se disolvió? Todos los miembros se graduaron. Suspiro de alivio. Tiene sentido. Señor, aquí tiene su pedido. ¡Guaso! Vuelvo a la realidad y veo a la cajera mirándome expectante. Sobre la encimera hay una bandeja con dos tazas de café, una con mi café y la otra con el chocolate caliente. Ok, esperemos a que pase el anuncio. Ya terminó el tuyo, ya nada más falta el de Skullman. Gracias, señorí, apuita. Tarararán, tan tarán. Tum, tum. Vuelvo a la realidad y veo a la cajera mirándome expectante. Sobre la encimera hay una bandeja con dos tazas de café. Una con mi café y la otra con el chocolate caliente. La música del columpio. No. Junto a ellos están el bagel del desayuno y los bollos de canela bien envueltos. Ah, claro, gracias. Tomo la bandeja.
De nada, y disfrute. Nuestros productos son insuperables después de todo. ¡Ja! Chica interesante. Vuelve a su registro para ayudar al próximo cliente. A su caja registradora, me imagino. Camino de regreso a Sayori. Si según Matt jugó muchos mods, sería interesante que reconozca al personaje de otro mod. Estaría muy padre. Aunque no dijo muchos, ¿o sí? Dijo que jugó algunas modificaciones. Supongo que realmente tiene depresión. No te preocupes, podemos ayudarla a manejar eso. Dejo la bandeja en el suelo con fuerza. ¿En el suelo? ¡Despierta, despierta, Sayori! Toda nuestra comida está lista y aquí. ¿Qué? ¿Qué sabes? Yo rimaba. ¿Eh? ¿Qué? ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Ay, el Treeline! Dijo manejar y no arreglar buen comienzo, sí. ¿Cómo se sentía el prota de Doki Doki luego de ver a Yuri con el cuchillo en el acto 2? ¡Llamen a la policía! Ah, lo siento, Meiji. Estaba distraída. Me acerco y le toco un poco la frente. Trata de no hacer eso tanto. ¡Eh, malvado! Bueno, este malvado acaba de pagar 4 de esos bollos de canela que tanto te gustan. Sayori comienza a babear. ¡Itadakimasu! Sayori agarra el primer bollo y le da un gran mordisco. Me río, arranco una pequeña porción de otro y le doy un mordisco. ¡Está muy bueno! Doy un bocado. No es broma, esto es realmente bueno. Y a su barco le llamó libertad. Los bollos son, para mi sorpresa, algo crujientes por fuera, con un centro celestial suave y cálido. El glaseado solo realza la experiencia del pequeño bollo que tengo. Hombre, estos son buenos. Lamento no haberme comprado uno, aunque conociéndote me lo robarías. ¿Sabes? Estás haciendo un buen trabajo imitando cómo me burlaría de ella, al menos. Lo intento. Sayori de repente se ve nerviosa. Si quieres, puedo compartir uno contigo. No, no quiero privarte de la experiencia de devorar golosinas tan deliciosas. Aquí tengo mi propia comida, así que no te preocupes por mí. Sostengo mi bagel de desayuno. Bien. Suena un poco insegura, pero solo por un momento antes de regresar a su comida. Doy un bocado a mi comida. El bagel es sencillo. En el interior hay un cuadrado de huevos revueltos, queso cheddar y una hamburguesa redonda de salchicha. ¿Cómo es una hamburguesa de salchicha? Abel, el bagel del desayuno es tan sabroso y lleno de umami como el bollo era dulce y esponjoso. La comida de este mundo es mucho mejor que la mía. O tal vez los japoneses manejamos mejor la comida que ustedes, los estadounidenses gordos. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡No seas así! ¡No seas así! Nos vemos, Sachito. Ten un excelente día. Muchas gracias por venir. Su tono es bromista ahora. Oye, no es justo, no estoy gordo. ¿Quién dice que Sayori es la única a la que puedo molestar? Eres un diablillo astuto. Doy un sorbo al café. No soy un fanático del café, pero con estas nuevas papilas gustativas veo por qué a Meiji le gusta el café negro. Tiene un sabor amargo, pero de una manera agradable. No lo sé, no. ¿Por qué Meiji es amargado? Literal está encerrado en su propio cuerpo.
Yo también estaría amargado. Pero yo puedo caminar. Caminar. Sigo comiendo. Y me paso el bagel con sorbos de café. Sayori ya está en su segundo bollo, con la cara sucia y pegajosa. Me río y le paso una de las toallas húmedas que nos dio el restaurante. ¡Toallas húmedas! ¡Qué buen servicio! Deberías limpiarte la cara. Me quita la toalla, se limpia la boca y vuelve a comer. Sin embargo, con la misma rapidez, se vuelve a ensuciar la cara. Decido ignorarla hasta que termine. ¿Qué harías en una situación como esta? Pregúntale cómo ha estado. La última vez que hablamos realmente fue hace meses, cuando ella habló por primera vez sobre la formación de su club. O pregunté por su club. Tomo otro bocado de bagel de desayuno y luego me lo paso con el café. Oye, ¿cómo está tu club? Ha pasado un tiempo desde que pasamos tiempo juntos así y casi nunca nos vemos en la escuela. Pero yo puedo caminar. ¿Qué le dijo el prota a Meiji? ¿Yo puedo caminar? ¡Ay, qué cruel! Va muy bien. Empezamos hace un mes después de que nuestra presidenta renunciara a su último club. La presidenta de nuestro club es una líder realmente buena y las demás miembros son geniales a su manera. Eres vicepresidente del club de literatura, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacen ustedes en el club? ¿Se sientan en círculo y leen libros en voz alta? ¿Discuten sus libros favoritos y los méritos de cada uno? La mayoría de las veces solo hacemos nuestras propias cosas. Natsuki lee su manga, Yuri lee libros más importantes, y Mónica pasa mucho de su tiempo tratando de idear actividades para que las hagamos juntas, pero a veces también escribe. Eso fue muy parcial, decir que los libros de Yuri son más importantes, pero ok. Agüita. Club de debates no puede detener una discusión, es verdad. La semana pasada leímos un libro que Yuri recomendó llamado Sentido y Sensibilidad. Eso fue divertido, aunque Natsuki realmente no lo creía. Es de Jane Austen. Lo tengo, pero no lo he leído. Sense and Sensibility. Sí, no lo he leído. Ahora tengo la curiosidad de leerlo. Cuando termine el libro que estoy leyendo, tal vez leeré ese. Espera, ¿mencionaste a Mónica? ¿Eh? Oh, sí, lo hice. ¿La conoces? ¿Tiene pelo largo, moño blanco y ojos verdes? Porque si es así, la conozco. Ella y yo estuvimos en la misma clase el año pasado. ¿Es como continuación de Orgullo y Prejuicio? ¿Es como continuación? Yo pensaba que era una novela aparte. Pero si es continuación, entonces ahora quiero leerlo más. Si se me quede toda mi colección de libros encima, ¿qué tan jodido estaría? Sí. Sí. Probablemente estaría como Meiji. No tendría nada de control sobre el cuerpo. Pero no por un aspecto, fantástico de intercambio de cuerpos o algo así, sino por una severa lesión en la columna. ¿Comparte personajes? Interesante. O me lleva un isekai. Depende de cómo me caigan. En realidad no hablamos mucho. Ah, ¿en serio? Me río ante la linda reacción de Sayori.
También siento que los latidos de mi corazón aumentan. Supongo que realmente estoy enamorado de ella. Es bueno escucharlo. Subamos el encanto a 10. Había pasado un tiempo desde que leí ese libro de Jane Austen, pero decido preguntar de todos modos. Entonces, ¿qué te pareció el libro que leíste la semana pasada? Willoughby es un malvado. La forma en que deja a Marianne es simplemente estúpida. ¿Todo por dinero? Eso es tonto. Willoughby. Willoughby. Tal vez sí. Como que sí me suena el nombre, pero no estoy seguro. Espera. Bennett Darcy. Ajá. Ok, creo que sí comparten como que universo, pero pero no es como que secuela o algo así. De hecho, que hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. De hecho, al parecer, Sentido y Sensibilidad salió antes que Orgullo y Prejuicio. Entonces, en todo caso, no sería una secuela, sino una precuela. O más bien, Orgullo y Prejuicio sería una secuela. Pero creo que no son como tal una historia o algo así, sino simplemente que son en el mismo... Comparte el mundo o así. Agüita, muchas gracias. ¿Me hicieron spoiler? Sí. ¡Correcto! La historia vuelve a mí ahora. ¿No recuerdas cuando Willoughby vino a ver a Marianne cuando estaba enferma cerca del final del libro? Te odio, Matt. Te odio. ¿Recuerdas esa charla que tuvo con Elinor? Sí, pero no tenía por qué ser tan malo. Si eso es justo, ¿cuál es tu personaje favorito? Marianne. Me alegré cuando terminó con el coronel. El mío es en realidad Edward. Admiro su lealtad y su negativa a ceder ante la presión sobre la que se sometió cuando salió a la luz su compromiso con Lucy. La realización llega a los ojos de Sayori. Espera, ¿leíste Sentido y Sensibilidad? Lo dice tan alto que otros clientes miran en nuestra dirección. Es que pues como es una obra de Jane Austen, pues me imagino que tiene sentido. Porque aparte el vato como ni lee más que manga. Y aparte Jane Austen, o sea, necesitas no tener prejuicios para siendo un hombre leer Jane Austen. Y también puede que no le guste mucho a algunas personas. ¿Ya no lo quieres leer? Yo pienso que aún así sería bueno. Yo aún así lo voy a leer. Y por ejemplo a Tikiten, Orgullo y Prejuicio,
Uy, te gustaría mucho. Hay mucho chasma. Mucho, pero mucho chasma. Lo dice tan alto que otros clientes miran en nuestra dirección. ¡Guau! Cálmate ahí. Pero pensé que solo leías manga. Si mal no recuerdo, mi mamá tiene una copia de ese libro en algún lugar de la casa. Y una versión cinematográfica. Vi el libro en la mesa de la cocina hace un par de semanas. A mamá le gustan esos tipos de libros y supongo que la curiosidad se apoderó de mí. No es algo que lea normalmente, pero en realidad lo disfruté. Hablando de eso, debería mirar para ver si hay una versión manga. ¿Una versión manga? No me acuerdo qué, pero si había una versión manga de alguna otra cosa. De Orgullo y Prejuicio, tal vez. Ese es el Meiji que conozco. Buena salvada. Yo nunca hubiera leído una historia así. Fue parte de una clase universitaria hace un par de trimestres. Deberías leerlo alguna vez. Entonces, ¿qué más cosas has estado haciendo? Intentamos leer algunos cuentos, pero no funcionó como esperaba Mónica. Natsuki no era muy fanática de los que Yuri eligió. ¿Hermanos Grimm? Sí, Yuri totalmente elegiría a Hermanos Grimm. Y a Yuri no le gustó el manga. Y a Yuri no le gustó el manga que Natsuki esperaba leer. Es bueno saber que alguien en ese club tiene el sentido común de darse cuenta de que el manga es literatura. Espérate, porque siento que ahí nos va a decir algo Sayori sobre que nos llevaríamos bien con Natsuki o algo. Y eso yo creo que sí nos va a llevar unos cuantos diálogos. Pero ya por hoy es momento de dejarle. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí. Tengan un excelente día. Nos vemos. A mí también me gustaría leer alguno de la saga de Silver Eyes. Me encantaría. Nos vemos el día de mañana. Tengan un excelente día. No olviden comer y tomar agua. Y por aquí nos vemos. ¡Chao!